Buenas, en este vídeo os voy a mostrar la mezcla que hago para el sorteo de Alexita Nails por su cumpleaños. Y bueno, empiezo con esta tiza azul. Yo la rasco así con el quita cutículas o empuja cutículas. Luego lo limpio bien, lo desinfecto y es lo que mejor me sirve, la verdad. Primero rasco, no os voy a enseñar todo el proceso de rascar tiza porque es un poquito largo y es lo mismo, todo el rato igual, rascar y rascar. Y me gusta cómo queda, queda bastante finito y luego no tienes que machacar mucho para que no queden cachitos grandes. Entonces, primero esta azulita y ahora rascaré una de color como rosita. Y al mezclar las dos, pues sale como un moradito que me gusta bastante. Lo mismo con esta, rascamos un poquito y de igual manera no voy a enseñar todo el proceso de rascar la tiza porque es algo muy simple y no todo el mundo lo hace de la misma manera que yo, entonces da igual enseñarlo entero que no. Así que ahora os mostraré el color que queda después de mezclarlo bien. Sale como un moradito que a mí me gusta bastante. Ese es el tono y bueno, ahora voy a echar con esta cucharita de un cuarto. Voy a ir echando varias cositas. Echaré tres cucharadas de esta arena gordita que me mandó Rubia Nails en su sorteo que gané. Esta otra morada que es más finita también me la mandó Rubia Nails. También tres cucharaditas. Este botecito de corazoncitos. Y luego una cucharada de esta purpurina como marroncita, que me gusta mucho. Otra rosita. Otra cucharada de esta moradita. Otra de este color plata. La verdad que aquí he hecho bastantes cosas, pero me gustó mucho el resultado. Esto es una mezcla que ya venía así de purpurina y mini cola de sirena morada. Este también una cucharadita. Y luego esta purpurina blanca iba a echar dos cucharadas, no tres, pero no llegué. Con dos y cuarto ya no había más. Y bueno, lo gasté aquí. Luego esta otra morada que es un poquito más oscura. Esta que es roja, aunque se ve un poco como marrón. Luego estos son colas de sirena blancas translúcidas, estas rositas, esta otra morada translúcida, rojo translúcido y estas fucsia también, colas de sirena. Ala de ángel rosita, ala de ángel moradita. Esto es una mezclita que ya venía así, que me mandó Zoe Style. Purpurina morada, dos cucharaditas. Y estos corazoncitos, una cucharadita. Esto es ala de ángel, blanca translúcida o no sé cómo lo llamáis, la verdad. Y esto cola de sirena blanca con destellos así como verdes. Lo mezclo bien, bueno, le puse la tapadera ahora y lo agité bastante bien porque así solo no basta y así queda. Ahora os voy a mostrar echando con un empujador de cutícula una cucharada de la mezcla y dos de acrílico transparente y os voy a mostrar cómo queda. No os voy a poner tampoco todo el proceso entero porque se me haría bastante largo, pero con esto yo creo que así basta, se ve cómo va quedando y me gusta bastante. Tiene de todo, pero aunque tiene de todo no es difícil acomodarla, simplemente me gusta acomodarlo todo bien para que se vean las distintas cosas que tiene y no quede todo en un mismo lado, pero por lo demás es muy fácil de manejarla, por lo menos a mí no se me ha hecho difícil manejarla
y me gusta mucho el resultado. Como siempre, al final os voy a mostrar cómo se ve en vídeo de cerca y en una foto al final para que podáis diferenciar bien las cosas que lleva. Como siempre, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, gracias a los nuevos suscriptores y bienvenidos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.